Hello. Hello. Hello, hello. How are you guys? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello. Teacher, I am driving. Por Dios santo. Espera. Take care. Cuidado. No hable mientras maneje. Maneja, maneja. Está bien, solo voy a ir poniendo atención. Ok, thank you. Gracias. Ok, hello, Damaris, Raúl, Jaime, Leticia. Ok, quiero ver, Patricia. Hello, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello, hello. Vamos a esperar 2 minutos mientras se conectan los demás, ¿ok? Teacher. ¿Hello? Ayer el link que me envió la actualización me metió en básico 2. ¿Cómo así? Como le puse registrar y todo, vea. Ajá. Entonces, el correo que le envía al correo me mandó el link, pero para meterme a básico 2. A mí se me hace que quizás se haya metido en uno viejito, como ahí le están cayendo a uno, ¿verdad? No, en el mismo. Qué raro. Estaba, ¿y qué pasó? Y se dio cuenta, ¿no? Sí, pero hasta final de la clase. O sea, porque como 10 minutos me pude meter. ¿En serio? Ay, no. Y bueno, usted igual, así, no, como cuando uno, no sé, una vez me acuerdo, estaba estudiando bachillerato en la mañana, y como en bachillerato ya se sale a la 1, 2 de la tarde, y llega una, como a las 2:30 llega una niña bien bañadita, va, y todo, y entra y se sienta, va, y de repente vuelve a ver así, va, y ve que eran los de la mañana, o sea, era el turno de la tarde, así le pasó a usted. Más o menos. Menos mal que es virtual, así que no hay problema. Nadie se dio cuenta, lo más probable. Más o menos, porque como puse cámara encendida, pues. No, pero por lo menos, aquí hay un compañero de ustedes que hasta el miércoles que se conectó no se había conectado antes. No creo que se hayan dado cuenta. Ahí usted. Ya no se conectó el muchacho a Kelvin. Ok. Ay, no. Ojalá que ahora todos se puedan conectar. A mí ayer me sacó, teacher, y ya no me dejó entrar. Ya no, ¿verdad, Mari? Igual a no. Jocelyn creo que tampoco ya no se pudo meter. Sí, me sacó y intenté entrar y ya no pude, igual que ahorita me puedo conectar del teléfono, en la computadora ya no me pude conectar porque me pide que me registre y después le ingreso la contraseña y ya no me la recibe. Es cierto, yo no sé qué está pasando con Zoom porque igual yo ahora tuve una clase y con la persona que estaba... Se salía, o sea, de la nada se salía,
la sacaba de la reunión. Igual, es cierto. No sé qué pasa. Ni modo de tener paciencia. Ahí estamos. Casi sí, ayer toda la clase me perdí. Solo un ratito pude ingresar. Sí, lástima, si así hemos estado estos días, pero primero Dios ya nos normalicemos. Lo que estaba escuchando es que a algunos les ha funcionado actualizar el Zoom. Traten de hacer eso. Sí, actualícenlo. ¿Hola? Igual a mí ayer intenté y no me dejaba. Igual, iba manejando y había tráfico más de una hora. Entonces, como iba manejando, no podía reiniciar nada hasta que lo actualicé el Zoom y me pidió otra vez el correo y todo lo demás. Y hasta entonces pude, pero ya como a las 10 de la noche. Imagínense, o sea, ya no había nada. No, ya prácticamente solo me conecté solo para ver que me daba la pantalla, la imagen de la cámara. Pero sí, tiene complicaciones. Pero ahora sí, gracias a Dios, ya están aquí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, todo bien. Ok. Una pregunta, guys. ¿Quiénes han recibido correo de de estar en un grupo intensivo? Yo. Yo, teacher. ¿Ya lograron con eso? ¿No tienen ningún problema? ¿Ya estuvo? Sí, pasar al de 8 a 10. Ajá, sí, es que eso era, ¿verdad? Porque ya prácticamente este año finaliza en cuanto a los horarios de una hora, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es, los van a agregar a grupos que sí van a seguir para que ustedes no pierdan, digamos, un mes, más de un mes, ¿verdad? A mí solo me dijeron que este módulo en el que estamos ahorita, que terminaba normal, que lo estamos haciendo, y el siguiente es que ya iba a empezar ya con el intensivo. Es cierto, el 4 de noviembre terminamos nosotros, ¿verdad? El 4 de noviembre terminamos y ahí ya le dicen, permítanme. Buenas noches, teacher. No entendí esa parte. ¿Nos van a estar agregando a otro grupo? ¿Cómo? Fíjese que no sé si es para todos. Yo creo que es para ciertas personas. No en cuanto a nivel académico ni eso, sino que es por cuestiones de cómo cotizan o algo. Tiene que ver algo con eso, creo yo. Entonces, o sea, como que pueden aplicar a eso. Al correo electrónico les tuvieron que haber mandado eso, ¿verdad? Si ustedes desean pasar a un grupo intensivo. ¿Qué es un grupo intensivo? Son 2 horas diarias, ¿verdad? De 8 a 10 de la noche. A eso se refiere. Ok, muchas gracias. Bueno, igual Buenas noches. Los que no recibimos ese correo tendríamos que esperarnos bastante para volver a iniciar clases. Pues en eso están, ¿verdad? De ver cómo los ubican. Yo no desconozco si es para todos. Lo que sí voy a volver a escuchar, ver la información correcta y les voy a avisar el lunes, digamos. Porque sí desconozco si es para todos, sino que hacían mención nada más de que querían ver cómo los ubicaban en los diferentes grupos, ¿verdad? Hola, José. Sí, solo tenía una duda con respecto a eso. En mi caso, hace quizás unos 4 días ya me cayó el correo para mi inscripción al otro módulo. Entonces, no sé si es relacionado con eso o es siempre aparte. Y ¿no le dice intensivo? Pues creo que no, porque siempre me puse en el horario de 8 a 9. Ah, ok. Sí, fíjese que ahí sí desconozco. Voy a ver si me contestan para yo darles mayor información el lunes. Ok, perfecto. Okay. Gracias. Para servirlos. Ok, guys. Let's continue.
with the topics, ¿ok? Acordémonos de que vamos a ver plataforma al final de la clase, ¿verdad? Pero unos 20 de 15 a 20 minutos poder abarcar, ¿verdad? Si no tienen duda, por lo menos repasar los ejercicios que se han llenado, ¿verdad? But today we are going to study demonstrative pronouns, ¿ok? Los demonstrative pronouns, creo que no es el documento que quería decir. No, no sé. Ok. ¿Logran ver? Sí. Ok, thank you. Patty Cornejo, could you help me to read este párrafo, ese que le sombría? Wow. Ok, I don't see this person. Permítame. Ahí está, hoy sí. No. No se ve nada. No, no, es que sí lo veo, pero me dice que lo ha sombreado, pero solo aparecen unas rayitas grises, quizás. ¿Es el demonstrative pronouns, demonstrative adjectives? Va, digamos, ¿logra ver esto? ¿Qué dice? No. Va, entonces va a leer hasta acá, hasta el punto ese donde dice those. Those, ok. Demonstrative pronouns, demonstrative adjectives. A pronoun is a word that takes the place of a noun. A demonstrative pronoun is a pronoun used to point something out. The demonstrative pronouns are this, that, this, and those. Excellent. Thank you. Okay. What is a pronoun? A word that takes place of a noun. Ya sabemos cuáles son los pronouns, right? I, you, he, she, it, you, we, they. Esos son los pronouns, ¿ok? Y dice de qué? Es una palabra que toma el lugar de quién? De un nombre. O sea, nombre. Yo puedo sustituir un nombre con un pronoun. Pronombre. Excelente, ¿ok? Eso lo tenemos súper claro, ¿ok? Pero existen, permítame. Okay, a demonstrative pronoun is a pronoun used to point something out. Demonstrative pronouns are this, that, this, and those. ¿Sí? Esos son los demonstrative pronouns. This versus that. Let's see. Melissa? Could you read the paragraph, please? Este, this and that. Hasta acá, home. Okay. The singular demonstrative pronouns are this and that. This is used to point out something near to the speaker in space or time. I bow this from home. That indicates something more distant. Mm-hmm. My memory stick, I forgot that at home. Excellent. Okay. This and that, okay, is for singular, right? We use for singular. Además de que es para singular, we use for something near. Tiene dos características, el this and el that. Ya vamos a ver la diferencia entre ambos, okay? Dos cosas. Es para singular. Y para
para algo cerca en el caso de this. Ok, vamos a ver. Remember something singular, ok. Singular, o sea. Singular, una cosa. Una cosa, uno. A pen, right? Uno. This pen is mine. Este, o sea, lo tengo cerca. Ambos son para singular. Solamente que la diferencia entre ambos es la distancia. This es para algo que yo lo tengo, incluso que hasta lo puedo tocar. This cell phone is mine, right? Pero si yo estoy hablando de algo que yo no lo tengo, for example, imagínense que usted esté en la sala de su, en la sala, ¿verdad? En la sala de su casa. Y que logra ver, va, por ejemplo, Raúl, usted está en su habitación, creo que está ahí. ¿Algo que tenga lejos de donde usted se ha sentado? ¿Que sea singular? Aunque no lo veamos, pues, pero diga that. No me acuerdo cómo se dice almohada. That pillow. Ah, that pillow. Is, puede decir el color. That pillow is red. Red, right. Excellent. You see? ¿Y algo que usted tenga cerca? ¿Que sea singular también? This lab is brown. Uh-huh. Excelente, y la tiene cerca, ¿verdad? Si entendemos eso, ambos es para singular, solo que la diferencia es que uno está cerca, o sea, incluso yo lo puedo tocar o puedo hacer señalarlo, y el otro es singular, pero es aquello. En español, esto y aquello. Yes? En España, right? Ok. Viéndolo así, vamos a ver, let's see. Edwin, could you tell me an example using this? Podría ser, this pencil is blue. This pencil is blue, right? Or si es un lapicero, pen, right? This pen is blue or pencil, right? Sí, pueden haber lápiz de otro color también, ¿verdad? Ok. This pencil is blue. Vamos a ver. Patty Cornejo, tell me an example using that. Ok. That is my sweater. That is my sweater. Yes. Okay. Excelente. Thank you. Damaris, tell me an example using this. This book is mine. This book is mine. Excellent. Notebook, right? Excellent. Thank you. Let's see. Verónica, creo que es. José Alberto, tell me an example using that. That the umbrella. Ajá, that is an umbrella. ¿Así? This. That, usando that. That. Ajá. That is a glass. Yes. A glass, dijo. Glass. Okay, sorry. Yes, excellent. Thank you. Let's see. And the last for you, Wendy. Okay. Tell me the difference between this and that. Difference. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Ambos es para singular, pero ¿cuál es la diferencia? I don't know, teacher. Ok, vamos a escuchar a Raúl, creo que Raúl, ¿quién? No quiero ver quién más me levantó la mano, Raúl y Damari. Ay, no sé, ok. Raúl levantó primero. Ok, eso, ahí tiene su abogado, que no sé quién me dijo. Vaya, Raulito, usted y después Damaris nos va a ayudar con otra cosa. Ajá.
I think that the difference of this and those is that the demonstrative, the distance. Es para cuando se usa para en demostrativo. Mm-hmm. Okay, this and that are for demonstrative. Uh-huh. Both are for singular. But. Yes. And the difference is the? It's near or far away. Yes, if it's near or far, right? Excellent, Leslie. Thank you. Acuérdese, tienen dos similitudes y una diferencia, okay? Both are demonstratives for singular, but the difference is that distance, okay? I have the object, for example, imagine my neighbor's car, el carro de mi vecino. That car is red, for example. That car is old. Imagínense, okay? Teacher, excuse me. Hola. ¿Cuál dijo que era demostrativo? O sea, repeat, please, a difference. Va. Son dos, o sea, la diferencia nada más es la distancia, ¿sí? La distancia que yo, va, por ejemplo, dices esto, ¿verdad? Que yo lo tengo en mi dominio, yo lo tengo cerca. En that lo utilizo para decir aquello, algo que lo tengo lejos, ¿ok? Ok, thank you. Esa es la diferencia, ¿ok? Acuérdese también de que yo puedo decir that is my mom. This is my mother. Lo puedo utilizar para personas también. A veces es como, por ejemplo, ¿cuál puede ser la pregunta si yo le digo a alguien, this is my mother? Who is she? Who is she? Gracias, Damaris. Who is she o who is your mother? Ajá. Entonces vengo yo y si la tengo cerca, pues yo digo, this is my mother. Imagínensela aquí, ¿verdad? This is my mother. Le estoy diciendo a usted, this is my mother, ¿ok? O si yo la tengo en contacto con mi mamá, yo digo, that is my mother, e incluso la señalo. Es como cuando nosotros vamos a una fiesta y de repente, ay, ¿quién es? ¿Y quién es tu mamá? Un ejemplo, ¿quién es tu mamá? Ah, ella es mi mamá, ¿sí? O aquella es mi mamá, la que ves allá, ah, la señora, y uno se pone, ah, la de pelo colochito o algo así. A eso se refiere, demonstrative, ¿sí? Para que entendamos mejor. Y más claro, más fácil, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál es tu teléfono? Este es mi teléfono. ¿Sí? ¿Cuál es tu teléfono? Préstamelo. Ah, aquel es mi teléfono. Probablemente no lo tengo cerca. Eso es todo, ¿ok? Do you have any question? No, teacher. No, teacher. Okay. Yeah. Okay. Eso es this and that, okay? Singular, demonstrative, singular, y la diferencia nada más es la distancia. Necesito que tengamos claro eso porque después vamos con la contraparte. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Hable ahora o calle para siempre. En confianza. Yo creo que ahorita ya nos agarramos confianza, ¿verdad? Ya son 5 clases. Ya vieron que... Teacher. Hola. Yo la manera de identificarlos, solamente le como apunte le puse, ambos son singular, la diferencia es la distancia. Exacto. This, esto, that, aquello. Exacto. Eso, ¿sí? O sea, es como para referirse a algo singular, o sea, a una persona, ¿verdad? O a un objeto. A eso se refiere, ¿sí?
Por ejemplo, this pen, this pen. Okay, this cell phone, ya no lo tengo, okay. Aquí tengo un libro, okay. This book, que okay, algo que lo tengo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo that closet. Tengo un closet enfrente. Está no lo tengo cerca, puede ser algo lejos. That closet, that door. Ok, that door is white, for example. ¿Sí? A eso se refiere. O sea que el nombre o la cosa o la persona a la que yo me voy a referir es uno. ¿Sí? Hoy sí, ¿verdad? ¿Algo más? No, no, no. Vale, ya nos quedó clarito, ¿verdad? Ahora vamos con this. ¿Cuál es la diferencia? Este como abeja, ¿verdad? This. El otro es this. This. Porque de repente pues, ¿y cómo sé por la pronunciación? Si de repente no le atina la pronunciación, tiene que fijarse en lo que sigue después. ¿Por qué? Porque estos son para plural. Plural. Estas son la, o sea, estas son la contraparte de dicen that y cada uno de ellos tiene su, tiene por decir así su diferencia. ¿Por qué? Porque this and this se refiere a algo cerca. Solamente que ahí va a ser que uno es para singular y el otro es para plural. ¿Sí? ¿Y este cuál contraparte es? Este those es la contraparte de that. O sea que en esto quiere decir estos y aquellos. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta ahí? Yes. ¿Estamos hasta ahí? Yes. Sí, ¿verdad? Estamos. ¿Ok? Tamaris, no entiendo. Teacher, ¿podría enviarnos esta imagen que nos tiene compartida en el grupo, please? Sí, con gusto, claro que sí, con gusto. Thank you. Damaris no dice, Damaris, hola. No, teacher, no entiendo. Ah, bye. Usted no se preocupe, que aquí nos vamos a las 10, pero entendemos todo. ¿Eh? Va. Nos quedó claro, dicen that, ¿verdad, Damaris? Va. Sí, teacher, ese sí. Va. Ahora vamos, aquellos eran este y aquel, ¿verdad? O esta y aquella, ¿verdad? Dependiendo de qué estamos hablando. Ahora, estos son plurales. ¿Ok? Va, por ejemplo, si yo digo this pen. Ahora yo quiero decir this, que es esta que tenemos aquí, la diferencia es la pronunciación porque este es como Z, ¿sí? Es como Z. This. Está como congelada su pantalla, no se mueve nada, no se ve. Cuando indica algo, ajá. Su pantalla no se mueve nada. Y para, o sea, todos es así, no, guys. No. No, teacher. Entonces, no, ¿qué pasará, Leslie, ahí con usted? Ya me ven afligido. No, la pantalla que estaba enseñando, la que nos estaba compartiendo. Ah, sí, es que esa estaba congelada. Lo único que les estoy nada más, les sombreo. Ah, pero es que no estaba. No, no, es que no salía eso, sino que solo estaba y no salía donde usted le indicaba. Ah, hoy sí. Hoy sí. Va. Entonces, dijimos, ¿verdad? This pen. Ahora vámonos con la contraparte que es these pens. Incluso hasta el nombre cambió, le agregué ese, porque son dos. Plural. ¿Sí? Es plural, right? Entonces, these pens are mine. Estos lapiceros son míos, ¿ok? Vale. Vamos a ver, Damaris, dígame un ejemplo utilizando this en plural. Me quedó
This hand. Ajá. Hands, ajá. Are beautiful. Oh, ya ve que sí. Vaya, ahora un ejemplo con those. ¿Quién me hace uno con those? Vamos a ver. Quiero ver quién era. ¿Wendy? Con those. Those. Este que tengo aquí. Those. Ay, I don't know, teacher. Aún estoy como un poco confundida, quizás. Bye. Lo demás sí, ¿verdad? Those, those es la contraparte. Ya vamos, Damari ya agarró. Ya agarró confianza, ya todo eso, Damari. Bueno, acordemos. Bueno, dígame, Damari y Patty, vamos a ver y después seguimos con. Those shoes are red. Those shoes, sí, pero no está correcta, no por el those, sino que no está correcta porque shoes no es una palabra plural. ¿Ya vieron ustedes? Yo creo que sí. ¿Ya vieron los countable and uncountable nouns? Ya lo vieron, ¿verdad? Yes, teacher. Va. Los zapatos no se pueden contar. Es un nombre no contable. ¿Qué se puede contar con los zapatos? Los pares, ¿verdad? ¿Sí? O sea, entonces, ¿por qué no decimos those pairs of shoes are mine? For example. ¿Sí? Ahí sí. Pero zapatos no se puede pluralizar, sino que puedo pluralizar los pares. Puedo decir two pairs of shoes, three pairs of shoes, pero la palabra shoes no existe, ¿sí? ¿Sí? Sí estamos ahí. O sea, está bien, Damari, pero ahí la cosita fue en el nombre. Digamos okay. De con otro. Digamos que no sean zapatos, digamos otra cosa. Books. Pueden ser mesas. Ajá. Books, yes. Those books, ajá. Tires. Ajá, tires, ajá. Puede ser those books are interesting. Por ejemplo, aquellos libros son interesantes, ¿verdad? Muy bien, ¿quién? ¿Patty? I don't know it's correct if I say those dogs are my pets. It's correct? Those dogs. Dogs are my pets. Yes. Son mi mascota. Yes, of course. Guys, ¿nos queda claro esto? Yes, teacher. Vaya, entonces vamos a hacer algo. Quiero ver si les quedó claro. Traten de no ver nada, así a conciencia. Traten de no ver apuntes, traten de no buscar en internet. Yo sé que es difícil. A veces nos hace difícil. Traten de hacer un ejemplo de cada uno. Por favor. Uno de this, uno de that, uno de this, y uno de those. Se lo voy a quitar. Quien vaya terminando me los va leyendo, ¿ok?
Puedo, teacher. Of course. Vaya. This is my cat. Uh-huh. That is my friend. Uh-huh. These are my chairs. Uh-huh. Those cats are small. Those cats are small. Ajá. Muy bien. Thank you. Let's see, Patty. Patty, creo que me levantó la mano, ¿verdad? Solo Patty, quiero ver. Yes. Sí, Patty. Uh-huh. Yes. This is my little sister. That is my house. These are my rings. And those are my parents. Yes? Excellent. Thank you. Thank you. Raúl. This is my smartwatch. That computer is a PC gamer. These pillows are red. And those headphones are beautiful. Excellent, thank you. Well, teacher. Of course, claro que sí. This charger is bad. Uh-huh. That glass are mine. These headphones are green. Those computers don't work. Don't work. Uh-huh. Don't work. Muy bien. Excellent. Thank you. Leslie? Okay. This bottle is light blue. That t-shirt is my favorite. Those are my brothers. This is my pillows. Excellent. Uh-huh. ¿Me faltó las dos o no la oí yo? Yo no oí, creo yo. Those are my brothers. Ah, those are my brothers. Excellent. Thank you. Verónica. This is my notebook. That is my backpack. This is my computer. Those notebooks is mine. Those notebooks are mine, porque como estamos hablando plural, are mine. Muy bien. Excellent, thank you. Jonathan? This pencil is black. That kitchen is great. They are my friends. Those are my. Okay. Okay. Thank you. Excellent. ¿Quién más? Me. Okay. This is my hat. These are my headphones. That is my friend's house. And those chairs are broken. Are broken. Muy bien. Broken. Yes. Excellent. Thank you. Hi, teacher. Okay. You. This pencil is mine. That pillow is yellow. These notebook are of my sister. Those chairs are small. Excellent. Mira, no sé qué, que ya tienen sueño. Todos mencionaron una almohada, la mayoría. Teacher. Hola, dígame. Okay. This is my computer. Those heels are my favorite. Mm-hmm. That dress is for my wedding. The jeans are blue. Mm-hmm. It's correct. Los jeans no. Why? Vamos a lo mismo. Los jeans es incontable. ¿Qué es lo que podemos decir sobre los jeans? ¿Alguien sabe qué medida podemos utilizar para referirnos a los jeans? Pants. Pants podemos small. Utilizar. Podemos utilizar pants, pero en el caso de jeans, ¿es contable o no contable?
No contable. ¿Cómo podemos referirnos a más de un pantalón sin decir jeanses? Porque no se puede. Es el mismo caso de los zapatos, pero jeans, aunque no cueste, ¿verdad? Es pair of jeans, ¿ok? Ok, teacher. Ahí solamente eso. Pongámosle cuánto pairs of jeans podemos decir. Ok, muy bien. Thank you, Wendy. ¿Alguien Thank más? You, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? Me faltan algunos, Xiomara. He likes those cats. He likes those cats, ajá. That chair is brown. Mm-hmm. This book is mine. Mm-hmm. I like this pencil color. Yes. Excellent, okay? Okay. Thank you. ¿Alguien más para pasarnos al... Ay, es que ya ven, el tiempo se va volando, Dios mío santo. Bueno, pero como yo les prometí, vamos a dejar el ones para el Monday, okay? Vamos ahorita a la plata. Quiero ser de palabra, okay? Antes de... ¿Qué me había escrito? Verónica, teacher, una pregunta. La distancia. Siempre es la distancia la diferencia entre this... Ya voy, Raúl. La diferencia entre this and those es la distancia. ¿Sí? Porque this es estos, plural, y those es aquellos, ¿sí? Es como decir de que this son lo mismo, pero la única diferencia es que uno es para plural y otro es para singular. Por decir así, this. Ok. Cuando tenemos algo cerca, near, utilizamos this, it is for singular. Ahí al chat le estoy mandando algo. Near. And this is for plural, ¿ok? Cuando algo está lejos, far away, that es para singular, and those is for plural. ¿Sí? Ahí se los mandé. You're welcome, Verónica. Raúl, ¿qué me iba a decir? Yo sí tengo una pregunta. Con lo de la plataforma, ¿verdad que es hasta ahora teníamos, ¿no? O mañana, para entregar hasta la unidad 3, ¿verdad? Toda. Uh-huh. Por eso les digo, ahorita vamos a trabajar en plataforma. Quizás pongámonos a quiénes ya están al día. ¿Hasta cuál teníamos que llegar esa semana, teacher? Hasta la 3. Ahora vamos a entregar supuestamente también el examen de medio curso. Padre santo, pero ese ya está en el 4, ¿verdad? No. No, en el 3. Ustedes están en el 3. Sí, es que como le decía, por semana, como que llevamos como 2 lecciones por semana, algo así nos tiene. Vamos a hacer la 1. ¿Quién ya terminó la 1? ¿Todos? Sí, la 1 ya. Todo. Yes. ¿La 2? También. A ver, démosle a la 3 entonces, ok. Vamos.
lo que vamos a hacer, que entre todos lo vamos a hacer, yo no les voy a decir nada, ok, para evitar que lo, aquí vamos a que yo lo voy a hacer, no, aquí lo vamos a hacer todos y todos vamos a aprender porque es un review, ¿verdad? Incluso yo no lo tengo lleno, así que creo que no lo tengo lleno. Vamos a la 3, ¿verdad? Ya lo... Ah, sí, es cierto. Aquí está el midterm. Sí, Sam. Ahorita los invito. Ok, vamos al... Sería el 3.4, right? Dice, ¿quién me ayuda a leer? Instructions. Vayan pendientes, si pueden abrir plataforma, ábranla y vayan trabajando de una vez, ¿verdad? Yo, si quiere. Ok. Bye. Instruction. Look at the picture below and complete this conversation using the master tips one and once. Ok, eso es lo que no hemos visto, pero lo voy a utilizar para explicar, ¿ok? En este caso, el one y el once, ¿cómo creen que se utiliza? One, ¿para qué será? Singular. Singular, ¿verdad? Lo mismo lo dice. Once es para plural. Entonces, si yo les digo que this, that, this, and those se utilizan con esos, ¿cuáles creen que van con cuáles? This one. This one, ajá. ¿En? Those ones. Ajá, muy bien. Entonces, this one and that one, these ones and those ones. Esos van de la mano, ¿sí? Ahí vamos, ya, porque ese era lo que tenía abajo, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces, para eso yo necesito saber esto. Dice, excuse me, how much, vamos a ver las opciones. How much are dos. Are dos. Veamos dónde están, veamos, ¿están cerca o lejos? Near. Lejos. Cerca. No, near. ¿Qué creen ustedes? Que está raro, ¿eh? Are dos. No, porque ella está, o sea, creo que ella es la que vende. Si se fija, tiene uniforme. Entonces, quien está preguntando es ella. Are dos. Is o are? ¿Qué creen? Are dos. Are dos. Yeah. Which, dice la otra, which, do you mean this? Which? Which one or ones? Ones. Tomando en cuenta que elegimos dos, ¿verdad? Fíjense en eso. No, dice, light blue. Ones. 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 Uh-huh. Oh, le dice, oh. They are. Le dice, I like that backpack over there. How much is it? Is it? Uh-huh. Which one? The red? One. ¿Por qué es? Uno, right? It's 27.50, but the green one is porque es uno. Vamos a ver qué tal nos fue. Eso. Vale, aquí está ya. No sé cómo vamos a hacer. ¿Van conmigo o solo van a anotar? Porque a veces cuesta, ¿verdad? Cuando es teléfono, bien difícilmente puedo tener acceso a las dos cosas. Solo captura hay que tomar. Vaya, ahí ustedes mandan. Si van a tomar captura, sonrían los demás. Mentira. No, si van a tomar captura, va, tomen de eso. Y
de esta parte. Ok. ¿Estamos ahí? Yes. Any question? Vamos al 3.9. I'm sorry. Ajá. Let's see. ¿Quién quiere leer? Yo, teacher. Ok. Después va Raúl para la próxima. I'm sorry, okay. Raúl. No, 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 no. Thank you. Ajá. Let's see. Okay. Instructions. Look at the following pictures. What are the theme made of? Identify each one. Use the words from the list. Okay, listen. Look at the following pictures. What are these things made of? Identify each one. Use the words from the list. Vamos a ver. Vamos a hacer una. Vea, hagamos una vista, sí, o vistita. Dice, what are these things made of? Identify each one. Use the words from the list. Cotton, rubber, gold, silk, leather, silver, plastic, wool. ¿Cómo será acá? Plastic. 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 Plastic, right? Plastic. Sorry. Ajá. Number two, ring. ¿De qué será? Gold. 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 A tie? Silk. 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 Socks? ¿De qué será? Wool. 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 A jacket? Leather. Leather. A shirt? Cotton. No. Cotton. Cotton, right. Earrings? Silver. 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 Boots? Rubber. Rubber. To rubber. You see? Dijimos a plastic bracelet, a gold ring, a silk tie, a wool socks, a leather jacket, a cotton shirt, silver earrings. Creo que aquí tendría que ser mayúscula, no sé, tal vez porque es. Ok, rubber boots, vamos a ver. Ok, you see? Si toman el screenshot, ahí está. Si toman la otra screenshot, ahí está. Y la otra, ahí. Ok, let's continue. Let's continue with. Tenemos uno más, ¿verdad? 3.12. Ok, Raúl creo que quería leer, ¿verdad, Raúl? Please. Look at the pictures below and complete the following exercise using comparative objectives. Look at the pictures below and complete the following exercises using comparative adjectives. Okay. Esto no lo hemos visto, pero en cuando hablamos del comparative, ¿ok? Comparative es cuando yo estoy comparando dos cosas, ¿ok? Así se los voy a dar a grosso modo porque la explicación yo se los voy a dar después, ¿ok?
cuando, o sea, al adjetivo, cuando es de una sílaba, agregamos er al adjetivo. Cuando es más de una sílaba, agregamos la palabra more más el adjetivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, como el adjetivo es pretty. Es prettier. Ajá. ¿Cuál creen que es exacto, verdad? Es prettier. Porque como solo es. Una cosa, creo. Como, no. En este caso no tiene que ver, no tiene que ver con la, con el nombre, sino que en este caso los comparativos es el adjetivo. Cuando el adjetivo que yo estoy utilizando es de una sílaba, solo agrego er. O sea, ahorita se los estoy dando a grosso modo. Ya vamos a ver eso bien, ¿sí? Pero cuando es de más de una sílaba, agregamos la palabra more y el adjetivo queda igual. Por ejemplo, si yo digo así como aquí pretty, como solamente es este, ¿cuánto será pretty? La verdad que son dos, ¿verdad? Pretty. En ese caso, creo que hay una excepción. Por eso es que pretty entra dentro de una excepción. Entonces, sería prettier. Pero, sí, ¿qué tal si yo digo intelligent? ¿Será intelliger o more intelligent? Intelligent, sorry. Intelligent. Es more intelligent, ¿verdad? Porque es más de dos sílabas el adjetivo. Entonces, en este caso es prettier. Ya, habiéndoles explicado eso, ¿cómo será este segundo? ¿Quién me ayuda? Ya les expliqué, ¿verdad? Expensive that. More expensive that. More expensive that. Porque expensive. Tres sílabas, ¿sí? Y no los tomemos en sílabas de escritura, sino que de pronunciación. ¿Sí? Ahí tengamos también, porque si es así, son, quiero ver, son cuatro. Expensive. Sí es como lo escribimos, pero es como lo pronunciamos, ¿sí? Entonces sería more expensive than. La number two. Is this blue t-shirt? Larger than. Larger, larger than. Larger than. Larger, right? Más de dos sílabas, sorry. Más de dos sílabas. No. The red and white one is bigger, porque tiene dos, ¿verdad? Look at these pants. Which ones do you like? Better. 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 ¿Por qué no es gooder? Porque el good entra dentro de unos que se llaman, ¿cómo se llaman? Irregulars. O sea, que cambian, pues, que esos good es igual a better. ¿Sí? No es gooder. A eso se refiere, sino que cambia. Entonces es better. ¿Y esta cómo sería? I prefer the green cotton ones. They are more stylish than. More stylish than. Ok, vamos a ver. Eso, ok. Ya tenemos este. Tómenle foto. Vamos a la otra parte. Y ahí es el examen. Y de ahí es el examen, es cierto. Vale. Ese ya creo que cada quien lo tiene que hacer. Sí, eso sí. Eso sí. Va, y ahí está. ¿Qué dice el público? ¿Hacemos el examen o lo hacen solos ustedes? Teacher, la parte final del examen se me ha hecho bien complicada para mí. El último. Veamos. Este, ¿verdad?
¿Será este el reading? ¿Este es? Estoy viendo la amiga. Hola. Yes, teacher. Deme un momento, teacher. Lo estoy pasando para buscarlo. ¿Cuál era él? ¿Cuál era el? Ah, ok. Is letter E reading? El reading es el que estamos. Entonces, ok. Yes. Yes. Vamos a leer instructions. Vamos a leerlo, ok. Lo que vamos a hacer es algo. Háganlo ustedes. Léanlo ustedes. Yo solo voy a mover el cursor. Ok. Lea. Instructions, Wendy. Ahorita, teacher. Hi, Ernesto. Instructions. I'm sorry. Yes. Okay. Read the email, then check the correct answer. Excelente, ok. ¿Quién quiere leer el párrafo? No, teacher. Ok. Well, no, hi Ernesto. Uh-huh. In your email message, I me corrige, message. Okay. Message? Your ask, message. You ask me, what do I do every day? Well, I am a student at the University of Michigan. Oh, I really like my class. I study computer science and Chinese. I go to school around 8 in the morning on weekdays around noon. I have lunch with some classmates. On Mondays and Fridays, I work out in the gym before my class. And in the late afternoon, on Thursday, my friend Daniel and I have part-time jobs. We work in the school cafeteria. Si ayuda. Cafeteria, and I study in the library every week, weeknight. Until about 2 a.m. I'm a full-time student and I don't have time to watch TV. And what do you do? Send another email, please. Your new e-friends, Chris. Excellent, okay. Si se fijan, es un email, right? Vamos a ver las opciones. Dice Ernesto, is Chris? It's a new friend. New friend. Ok, ahí ustedes lo van a hacer, ya les dije. Chris is a full-time student. Daniel is Chris friend. On Tuesday and Thursday, Chris works with Daniel. Works with Daniel. Uy. You see? Que se me hizo. Ahí está Wendy. Thank you, teacher. Ahorita estaba corrigiendo. Va, perfecto. Estaba corrigiendo. Thank you. Perfecto. Va. ¿Tienen alguna duda de los otros ejercicios? El que va antes de este no lo entendí, teacher. Va, perfecto. Aquí ustedes mandan. Ese cabal. Va, empieza a leer, Jonathan. Instructions. Es el uso del at, ¿verdad? At, on, in. Uh-huh. Vaya, pero léame las instructions, Jonathan. Y después veamos los demás. O no sé quién me habló, perdón, que de repente no me fijo quién habla y cómo. Las voces de ustedes son graves, no los identifico, perdón. Fill in the gaps with the correct time expression. Time expression, right?
I sleep. Esto lo estuvimos viendo ayer. Miren. I sleep. At 10 p.m. At. Porque ¿qué es? ¿Cuándo se utiliza at? ¿Se acuerdan? Cuando es hora en punto. Ajá. Specific. Time. Muy bien. John gets home late. At night. At night, que es okay. El... específico también, ¿verdad? Y que dijimos de que todo se podía decir in the morning, in the afternoon, ¿se acuerdan? Pero no in the night, ¿verdad? Excelente, ok. Number three, they have lunch on Saturdays. Saturday. I go to bed around 11 in the evening. In the evening. Yep. We have class in the morning. In the morning. In the morning, right? Esta es otra parte. Vamos a ver. Let's see if Xiomara read instructions. Fill in the sentences with demonstrative pronouns. Muy bien. How much is this watch? Number two, look at purple jeans over there. Those, right? I like this. What this or this? These. Okay. Excuse me, I like that cup. That cup. She likes Those. Vamos a ver. Eso. You see? Aquí, por si van a tomar screenshot. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Y la parte final, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿De la A, B, el C? ¿No? No, le voy a dar la última oportunidad, no, ¿verdad? Ok. Ya les, si no lo han completado, ya les quedan solo tres por hacer. Si tienen alguna pregunta, no duden, ok. So guys, see you on Monday. See you Monday, teacher. Thank you. See you Monday, teacher. ¿Alguien habló? Thank you, teacher. No, no, no. Thank you. Bye, you're welcome. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.